yo que astrología es algo que uno comienza a estudiar y no termina jamás, ¿no? Es un, no sé, fascinante, es una filosofía de vida prácticamente. ¿Cuánto tiempo lleva una persona para recibirse o para ser un buen astrólogo? No ¿O te de sé qué decir, depende? no te sé decir, es tan personal la ecuación. Al no estar la carrera astrológica, por más que en el CABA dictamos cursos, dictamos una carrera muy creíble, que se sustenta muy bien, no tiene valor oficial porque en la mayoría de los países de Occidente la astrología no tiene reconocimiento oficial en términos de capacitación, de estudios. Pero por más que nosotros tenemos una carrera, justamente la tenemos armada para que la gente la pueda hacer rapidísimo o lento, porque parecido a, digamos, el cursado de una profesión cualesquiera en la UBA, ¿no? Ahora no me meto en otras estructuras como pueden ser las privadas, que a veces son un poquito más pautadas, pero que hay gente que hace de a tantas materias o de a una materia, o sea, como que se hace su ritmo. Esto en cuanto al CABA, pero me parece que es paradigmático, o en todo caso una metáfora, de que realmente el ritmo de adquisición y la calidad de adquisición, hasta me podría animar a decir, es una ecuación muy, muy personal. Pero en astrología, que digan que los mejores son los Sí, argentinos. no sé si los mejores, pero digamos, generalmente se sorprende la persona que viene desde afuera y que tiene un tránsito importante a nivel internacional y de pronto ve el fenómeno de la astrología argentina. Yo creo que hay muchas respuestas. Una de ellas, creo, es, hay que reconocerlo, el elevado nivel de cultura que tiene el argentino promedio, y más particularmente el porteño promedio, o sea, el bonaerense, me refiero, porque el fenómeno del desarrollo así más llamativo de la astrología de las últimas décadas en Argentina está bastante centralizado en Buenos Aires, sin, por Dios, desmerecer la actividad en las Seguro, seguro, provincias, ¿no? Pero seguro, me refiero, seguro. hay un núcleo que ha hecho como una especie de avalancha o de efecto cadena o de progresión geométrica, como se lo quiera llamar, en Buenos Aires, que es muy llamativo. Acá, por ejemplo, Alexander Marr, un gran astrólogo alemán que falleció hace unos años, pero es un investigador internacionalmente reconocido, una vez viajó en el 81 a dar una conferencia porque él quería saber por qué había nacido un sistema muy importante, que es el sistema topocéntrico, en Argentina. O sea, no entendía este señor alemán por qué acá en Argentina había ¿Qué nacido pasó? algo de esa envergadura, ¿no? Lo mismo los astrólogos australianos, con los cuales hubo durante una época un intercambio bastante grande. Entonces, yo creo que en parte tiene que ver con este nivel de cultura del argentino promedio. Después, por otro lado, creo que otro elemento de importancia en los últimos 50 años más o menos, la psicología, y más específicamente el psicoanálisis freudiano, pero muchas corrientes psicológicas tuvieron un desarrollo en Buenos Aires muy notorio en términos internacionales. Es un hecho que las películas de Bergman mismo alguna vez quiso venir a visitarlo, lo que pasa es que, bueno, él tiene siempre temor con esto de los aviones, etcétera, pero quería saber por qué se veía tanto su cine en Buenos Aires. Es el país Claro. donde más se veían las películas de Bergman, que tienen todo un contenido así muy profundo, psicoanalítico, etcétera. Lo mismo Woody Allen, después de Estados Unidos somos el primer mercado, digamos, de consumidores de Woody Allen, ¿no? Que es un cineasta así tan bien, con una impronta tan fuertemente psicoanalítica. Entonces, este interés en el estudio de la mente, en el estudio del alma, mezclado con esta idea de cultura general, por llamarlo de algún modo, que antes te decía, me parece que son dos de los principales motivos de que en Buenos Aires se haya aprendido tanto. Porque la astrología moderna, sobre todo, apunta al autoconocimiento. Entonces, hay una Qué bueno esto. alianza. La astrología moderna apunta al autoconocimiento. Quiere decir que uno comienza a estudiar astrología para estudiarse a uno mismo. Y generalmente sí, y también de alguna manera para develar los secretos del universo, ¿no? Porque se ve esta correspondencia entre fenómenos celestes y fenómenos terrestres que realmente a uno lo deja como pasmado. Entonces, lo que yo noto, la mayor parte de las personas que estudian astrología, o al menos fue mi caso cuando comencé, quizás además de un interés en conocerse, en conocer a los demás, no sé si estoy hablando demasiado como geminiano en lo que voy a comentar, pero el asombro o la curiosidad de decir, ¿cómo es esto? Acá No, hay algo lo que sí que no me sea, enseñaron en el claro, colegio y lo que es que parece una verdad, explicación de la claro, realidad más importante que la geografía, que la política o lo que dicen los diarios, ¿no? hay una conexión entre el conocimiento astrológico de una persona y del otro desde un lugar
con una humildad impresionante. Y esto, yo que no conozco tanto de astrología, mirando desde afuera, me doy cuenta que la persona que se conecta, se conoce por primera vez y comienza, sí, vos de qué signo sos, que cómo está tu luna, hay un idioma y un respeto que no lo hay en otras profesiones. Uh-huh. Eso parte por un conocimiento muy profundo de uno mismo. Sí, sí. Y aparte me parece totalmente de acuerdo y creo que también tiene que ver con que la historia de la astrología hace que la astrología misma sea muy ecléctica. O sea, no hay una astrología o una rama o una línea hegemónica como durante años ocurrió con, qué sé yo, con la línea lacaniana en Buenos Aires respecto de bueno, otras psicologías, ¿no? Con la astrología hay mucha variedad. Y entonces estamos acostumbrados también a convivir y a interesarnos por, ¿no?, otras cosas. Con respecto a esta mirada del otro y la experiencia del otro. Y que algún día, y esto creo que no es solamente algo fantasioso mío, supongo tuyo tampoco, Jerry, es legalizar desde otro lugar esto, ¿no? Claro, ¿no? Que sí. Yo sueño con que hubiera una universidad donde pudiéramos todos saber que hay una garantía, porque es difícil, es dificultoso manejar una fundación como CABA y con el prestigio que tiene y que se mantenga ese prestigio. Uh-huh.